Leslie Grey será Batgirl en la nueva película de HBO Max. Leslie Grey, en un barrio de Nueva York, es la elegida para interpretar a Barbara Gordon, más conocida como Batgirl, en la primera película en solitario del personaje que verá la luz en HBO. Según Variety, la actriz encarnará a la superhéroe en el filme dirigido por Adil El Arbi y Bila Falab, Bad Boys for Life, que contará con un guión de Christina Hudson, Aves de Presa, The Flash, y que comenzará a filmarse el próximo noviembre, sí, noviembre de este año. Ya queremos ver un poco más de todo lo que DC trae para nosotros, y es una buena noticia, la verdad, chicos. Es el segundo papel protagonista que Grace hará en su carrera, ya que su debut como actriz principal fue en la reciente estrenada En un barrio de Nueva York, donde da vida a Nina Rosario, una mujer latina de gran desparpajo. Cabe señalar que no es la primera vez que Batgirl es interpretada por una intérprete de origen latino, ya que Batman, la Lego película, fue Rosario Dawson, encargada de prestar su voz al personaje, y aún no hay fecha de estreno para la película de Batgirl, aunque el personaje llegará a la pantalla en otra versión durante la tercera temporada de Titans, que estará interpretada por Savannah Welch y que se estrenará el próximo 12 de agosto. Este cast, al parecer, no ha disgustado a los fans, pues no he visto mucha crítica al respecto. De hecho, muchos fanáticos de DC Comics están muy felices con todo lo que están trayendo, con todos los personajes. Incluso ya está por terminar Supergirl, que ya va a estar en su última y sexta temporada. Y sobre todo que no solamente DC se basa en las películas o en las series, sino que también se basa en las caricaturas animadas, que son muy, muy, muy buenas. Y ver a Batgirl de nueva cuenta y con su nueva película, que seguramente va a estar ligado con todo este universo de Flash, con todo lo que tiene que traer, porque chicos, si no han visto las películas que están trayendo ahorita para DC Comics, no puede ser, tienen que verlas, no se la pueden perder, la verdad. Pero platícame acá abajo qué opinas al respecto, y que una latina vaya a interpretar a un personaje de gran talla como Batgirl. Así que platícame aquí en los comentarios qué opinas al respecto. Recuerda que esta es la sección de Reporteando, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Cecilia Montejo y nos vemos en la próxima. Bye.